another story that I love, and I'm actually going to read the story in Spanish. So it's called, Where Are You From? And that's always a really tough question to ask. Well, I'm from my mom, I'm from my dad, or do the, when people ask you where you're from, are you from Mexico, from Cuba, from Greenfield? So this is a story that's going to talk about answering the question, ¿De dónde eres? Where are you from? So we're going to talk about that today. And it's written by Yamile Sayed Mendez, and it's illustrated by Jaime Kim. So let's see what we learned from this book today. And I am going to read it in Spanish. Hola, comunidad de Greenfield. Soy Superintendente Galván, lista para leer esta historia con ustedes, celebrando a latinos y hispanos. Y hoy vamos a leer la historia en español. So, por favor, padres, siéntese ahí con sus niños. Vamos a oír. Pregunta como, ¿de dónde eres? Pues puedes decir, pues soy de Greenfield, soy de mi mamá, soy de México, soy de Cuba, soy de mi casa, soy de Greenfield. So, ¿cómo respondemos a una pregunta como eso, verdad? So, vamos a leer lo que dice en la historia para saber un poco más de la pregunta. So, here we go. We're going to read it in Spanish. So, thank you for being here. And if you don't know Spanish, I'll do lots of gestures and motions with my face so you'll kind of get what I'm saying, okay? And then you'll definitely be able to look at the pictures. So we're going to go into Spanish. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Preguntan. ¿Tu mamá es de aquí? ¿Tu papá es de allí? Dicen. Soy de acá, de este lugar, igual que todos los demás, digo yo. No. ¿De dónde eres de verdad? Insiste. Le pregunto a mi abuelo, porque él sabe todo. Y al igual que yo, tiene un aire de cómo que no es de aquí. ¿De dónde soy? Ay, abuelo piensa. Entrecierra sus ojos como si estuviera mirando adentro de su corazón para encontrar la respuesta. Tú vienes de las pampas, del campo libre y abierto, dice. Viene del gaucho, valiente y fuerte, del río Marón, que limpia y alimenta la tierra, que nos da el grano para el pan, la leche de las vacas. Eres de las montañas tan altas que le hacen cosquillas en la panza al Señor Cielo, donde el cóndor anida a su familia. Y el jaguar merodea en las noches. Pero también eres de los mares caídos y azules, que alguna vez los guerreros de bronce trataron de domar, y que las palmeras elegantes acarician con sus dedos. Eres de huracanes y tormentas oscuras y de una ranita cuyo canto llama a los isleños para que vuelvan a casa cuando el sol se va a dormir. De esta tierra donde nuestros ancestros construyeron un hogar para todos, aún estando encadenados por el color de su piel. Eres de las abuelas que buscan a sus nietos y nietas esperando. Siempre esperando en una plaza, sus pañuelos blancos envolviendo el dolor de sus recuerdos. Vienes de la luz del sol
que ilumina nuestros caminos, nuestro camino en este mundo, y de la lluvia que lava y limpia nuestros errores. Pero abuelo, le digo, ¿de dónde soy de verdad? Abuelo se ríe. ¿Quieres un lugar? Señala a su corazón. Eres de aquí, de mi amor y del amor de todos los que existieron antes de nosotros. De aquellos que soñaron contigo al escuchar una canción bajo la cruz del sur, o al leer las palabras de un libro escrito bajo la luz de la estrella del norte. Tú eres de todos nosotros. Lo soy. El fin. ¡Qué lindo, verdad! ¡Qué historia muy bonita! So el abuelo dijo, pues eres de aquí, de todos, de los ancestros, de todas las personas que vinieron antes de nosotros. ¿De dónde eres? Eres de una familia fuerte, con mucha orgullo. So, qué bonito y la historia. So, thank you for listening to this story today that I read to you in Spanish. Where are you from? In this story, the grandfather tells the granddaughter all the wonderful things and all the places that she needs to know that she's from. She's from a family. She's from roots. She's from people who love her. And she's from ancestors who came before her to make sure she had all of the wonderful things that she has today. And so where is she from? She's from a beautiful family, just like you are, and just like I am, and everyone here that we get to celebrate together. So thank you for joining me and for letting me read this story in Spanish to you. I think it was a beautiful tribute to Hispanic and Latino heritage. So thank you so much. I wish you a really great night tonight, sweet dreams, and sending a really great bear hug from our family to yours.